sábado a la tarde un sobre le entregaron al capitán del cuadro en el salón del club. Aquel rompiendo el sobre leyó emocionado una cartita extraña en una hoja azul. Mañana ustedes juegan el clásico partido, mi vida yo daría por verlo estar allí, gritar por mis colores, colores tan queridos, pero eso es imposible desde que estoy así. Desde hace mucho tiempo, 2 años más o menos, me encuentro en una sala del Hospital Muñiz. Escucho el campeonato y sabe, así me entero de toda la gloriosa campaña de mi team. Quisiera, si es posible, que usted me regalara esa número 5 con la que jugará. Será el mejor remedio y sé que hasta mi madre desde el azul del cielo se lo agradecerá. Pregunte por Roberto, mi cama es la 14, el lunes yo lo espero, ¿no es cierto que vendrá? La carta terminaba y un lagrimón rebelde corrió por las mejillas del bravo Centroca. Y ese domingo en el estadio, la voz de Fioravanti, un partido sensacional, amables amigos. Bernaza cruza la pelota a Méndez, este a Benavides, cruza la luna, pase a Busico, centro del puntero, entra Méndez, se acerca al arco, tira, ¡gol! ¡Gol! Guardia, con extrañeza enorme halló en la sala voz, 11 hombres y un purrete llorando que abrazaba una número 5 contra su corazón.